Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Poker Sport Radio, día miércoles. Aquí estamos como siempre para acompañarlos con las noticias más importantes del mundo del póker. Y en el día de hoy, yo te aseguro que vamos a tener un programa muy, pero muy especial. Vamos a tener nuevamente la visita del profe Litvak, teniendo en cuenta que se ha ausentado 2 semanas. Nosotros hemos grabado, obviamente, que lo hemos tenido siempre en la pantalla, pero se ha ausentado 2 semanas porque ha viajado a lo que ha sido World Series 2014 en Las Vegas. Por otra parte, semana posterior a esas 2 semanas de viaje del profe Litvak, yo me he tomado unas vacaciones. Así que, bueno, hace 3 semanas, casi un mes que no nos vemos, pero en el día de hoy sí vamos a tener la presencia del profe Litvak. Va a ser un programa especial. Después, a lo largo del programa, bueno, vamos a ir adelantando un poquito lo que del porqué, ¿no? Va a ser un programa especial, así que yo te diría que te quedes del otro lado de la pantalla acompañándonos, acompañando también al profe Litvak, por lo menos en este gran programa. De más está decir que vamos a ver si realmente ha traído el brazalete, si yo voy a tener que pagar un asado para toda la producción, para todos los que hacemos Poker Sport Radio, o si el profe Litvak va a tener que dejar de por vida de jugar al póker. Porque eso es lo que hemos apostado previo a su viaje a la World Series. Él nos ha dicho que iba a ser la primera persona de este circuito que iba a traer un brazalete aquí a nuestro país. Yo le dije, iba a jugar solamente 2 torneos de World Series. Era imposible porque si no tenía que tener por lo menos un 50% de efectividad, teniendo en cuenta que esto es muy complicado. Pero vamos a ver, todavía no ha llegado, o por lo menos no sé si ha llegado, quizás ya se está maquillando, pero todo esto lo vamos a tener en el día de hoy. Así que en el día de hoy, por ser un programa tan especial, lo vamos a tener los próximos 3 bloques a el profe Litvak. Nos va a estar contando, obviamente, sobre su viaje a Las Vegas, sobre su viaje a Washington. También vamos a estar hablando de un viaje posterior que va a tener en unos días, que va a estar en Miami. Así que vamos a hablar un poquito sobre el póker en Miami. Dicho todo esto, vamos a las noticias. Puede ser unos locos. El póker está en todos lados, no solamente porque ahora con estos aparatitos que tenemos se puede jugar absolutamente en todos lados al póker, sí. Pero estamos hablando de póker virtual. Al parecer unos muchachos estaban en una autopista, congestionada la autopista, corte, piquete, o como se llame en donde ha pasado esto, acá se llama piquete. Había unos muchachos que tenían una mesa de póker en el baúl, la sacaron y nos pusimos a jugar al póker. Un atasco de 3 horas y media en una autopista interestatal, 5 de los en la autopista interestatal 5 de Los Ángeles. Unos chicos estaban en la mitad de la autopista, un embotellamiento, bueno, bastante cansados. Así que el pasado viernes ha sido donde ha ocurrido este hecho curiosísimo en una de las autopistas más famosas de Los Ángeles. La Interstate 5 sería, que es una autopista que suele tener bastante tráfico. Ese día estaba en un completo punto muerto, puesto que por razones que todavía se desconocen, al parecer algún que otro gatito estaba dando vueltas y no dejaba avanzar los autos. Uno de los trabajadores del peaje se negó a abrir el paso elevado de la autopista y detuvo el tráfico por horas. Estamos hablando desde las 3:50 de la tarde a las 7:15 también de la tarde. Sin nada que hacer, además de sentarse y esperar a que la situación se resolviese, un par de chicos con mucha iniciativa decidieron sacar una mesa de póker del coche en la mitad de la autopista y no fueron pocas las personas que se acercaron a jugar unas manos. Así que aquí podemos ver algunas de las personas que se han bajado de su coche para tomar asiento y obviamente jugar un ratito al póker. Bueno, ahí lo estamos viendo. Realmente, ¿le puedo pedir un favor? Hola, ¿cómo le va? Bien, acá muy contento, diga. Recuérdenme esto cuando en el verano me quiere ir a la costa, claro, que tenemos esas esperas kilométricas. Exactamente, sí. Usted puede llevar una mesa. Nosotros acá tenemos una mesa de heads up, sí. Muy bonita ella. Se me complica un poco igual con las valijas, pero hay que arreglar un poco la logística. Pero podemos poner la mesa en el techo. Yo creo que Mauro no se va a enojar. No. Ponemos la mesa en el techo y que la gente en la ruta 2, en la autovía 2, se ponga a jugar un torneito de póker. Aparte, ¿quién le dice que con toda la experiencia que usted tiene produciendo este programa le vaya muy bien? Me imagino. Capaz que me gano las vacaciones. Se puede pagar, aunque sea unos días de hotel, seguramente que sí. Bien. Pero es algo muy original lo que han hecho estos chicos. Damos vuelta a la página. La semana pasada estuvimos hablando sobre algunos deportes que ayudan a desarrollar o a intensificar ciertas habilidades que nosotros necesitamos para el póker. Así que vamos a continuar con esta columna muy, pero muy interesante. En este caso, tenemos que hablar que para estimular la concentración y la paciencia, hay un deporte
muy común, que es el que practica el señor Patrick Antonius, y estamos hablando de el tenis. El tenis es un deporte de resistencia, pero es mucho más que eso. Esto le ayudará a desarrollar muchas más cualidades para convertirse en un gran jugador de póker. Inteligencia. Contrariamente a las apariencias, no se trata solo de pensar en pasar la pelota del otro lado de la red. Debemos ser capaces de desarrollar una estrategia y tomar decisiones tácticas en muy pocos minutos. También se necesita concentración, incluso si hay ruido alrededor suyo, incluso si uno está cansado, debe aprender a mantener la concentración con el fin de anticipar la trayectoria de la pelota y obviamente actuar en consecuencia. Por otra parte, se desarrolla la paciencia también, como en el póker los partidos pueden ser muy largos, la paciencia de los jugadores se vuelve más fuerte si están obligados a enfrentarse a sus oponentes. Por otra parte, se desarrolla la fuerza mental, tiene que ser fuerte y luchar para ganar incluso después de varias horas de juego. La confianza y buenas emociones son esenciales. Un buen jugador no va a dejarse desestabilizar por errores o partidos perdidos. No es casualidad que algunos aficionados al tenis, muy atléticos, se hayan convertido en jugadores de póker, y podemos dar el ejemplo de Gus Hansen y Patrick Antonius. Tenemos que aprender a diferenciar lo que hacemos de lo que somos. No deje que su ego y su autoestima hagan caer su rendimiento. Cuando su oponente golpea y está usted contra las cuerdas, no es porque sea malo o él sea bueno. Es simplemente porque jugó mejor que uno el partido. La distinción es importante. Los jugadores de tenis, como los jugadores de póker, si juegan regularmente, tienen la tendencia a confundir el rendimiento deportivo y la identidad personal. Trabajar la mente es de capital importancia. Por otra parte, para eliminar los nervios y el estrés, tenemos que hablar de deportes de lucha, el boxeo, las artes marciales mixtas, entre otros. Uno de los jugadores que practica dicha disciplina es Lex Beldius, que, bueno, cuenta un poco sobre lo que hace, ¿no?, el deporte de lucha, que libera más presión, aprende a controlar el estrés y a aliviar la tensión nerviosa antes o después de los torneos. Los deportes de combate son ideales. Entre ellos podemos nombrar el judo, karate, boxeo. Son suficientes para poder elegir. Terrence Chance es, por ejemplo, un incondicional del MMA, que es otra disciplina, así como Theo Jorgensen del boxeo o, como decíamos, Lex Beldius del kickboxing. La cantidad, la calidad y personalidad del entrenador son esenciales. Psicológicamente, la relación que tenga con el boxeador es crucial para una buena preparación mental. Asegúrese de que su entrenador le enseñe la filosofía de vida relacionada con estos deportes. Para fortalecer la mente y manejar las peleas, pueden servir practicar ejercicios de relajación. También tenemos que hablar del squash, esta combinada diversión, este combinado deporte de diversión e intensidad con mucho cuidado. El squash solo podés realizarlo si estás en buenas condiciones físicas. Muy físico, una sesión de 45 minutos es más que suficiente, aunque desarrolla la inteligencia y la concentración. Gus Hansen es especialista en deportes de raqueta, es un fanático y acaba de abrir su propia cancha en Dinamarca. Antes de un partido y con regularidad, es bueno entrenar solo para desarrollar vuestra concentración y la calidad de vuestro juego. Sea cual sea el deporte que elija, no solo le ayudará a ganar en resistencia, sino también en carácter y autocontrol. Al parecer, se puede aprender a manejar las situaciones y mantener el control en todo momento, y tendrá una clara ventaja sobre sus oponentes en torneos en vivo. Bueno, estos son algunos de los deportes que ayudan a agudizar algunas habilidades que nosotros necesitamos, obviamente, para poder jugar al póker, como el tema de la concentración, el tratar de, si uno pierde, bueno, que no se le vuelen los pajaritos, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos, vamos a una pausa, nos volvemos con más Póker Sport Radio. Próximo bloque lo vamos a tener al profe Litvak. Yo te diría que te quedes, porque realmente va a ser algo nostálgico, memorable. Yo te diría que te quedes y nos acompañes por lo menos hasta el cuarto y último bloque. Pausa, amigos, ya volvemos con más.